Porque en Colombia los ciudadanos acudieron a las urnas para renovar el Congreso y elegir a los candidatos presidenciales de tres grandes coaliciones políticas. En la izquierda está Gustavo Petro, en la derecha hablamos de Federico Gutiérrez y en el centro está Sergio Fajardo. Ellos resultaron los ganadores de sus respectivas consultas en los partidos. El pacto histórico que reúne al grueso de la izquierda colombiana logró por el momento 16 escaños en el Senado y 25 en la Cámara de Representantes. Vemos cómo se va dibujando entonces este nuevo Congreso, pero sin embargo el Partido Liberal se encuentra en la primera posición con 32 curules, esto en la Cámara de Representantes. Con los mismos congresistas que el pacto histórico se sitúa el Partido Conservador Colombiano y también el Centro Democrático, el partido del actual gobierno, quedó con solo 15 puestos y también analistas dicen que fue uno pues, de los grandes perdedores de la noche, el partido de gobierno del presidente actual Iván Duque. Para eso entonces, para analizar estos resultados, saludamos a Camilo Granada, él es analista político, consultor de comunicaciones. Gracias Camilo por estar con nosotros en Directo América de France 24. Por supuesto, empiezo preguntándole cómo se pueden leer estos resultados de cara a las presidenciales del próximo 29 de mayo. Raúl, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo diría dos grandes conclusiones en las dos grandes resultados que usted estaba mencionando. Por un lado, la desaparición del centro, esa propuesta que se pensaba que era la solución a la polarización entre extremos de izquierda y derecha que debería surgir a través de la coalición Centro Esperanza, pues no tuvo los resultados esperados y quedó consolidada otra vez una oposición izquierda-derecha, si se quiere, convencional en Colombia. Eso en cuanto a la perspectiva frente a las elecciones presidenciales. En cuanto al Congreso, usted lo señalaba, hay un giro a la izquierda, hay un importante avance de la izquierda colombiana en el Congreso. Sin embargo, lo que uno ve en el Congreso es que el Congreso quedó muy dividido también entre izquierda y derecha y muy seguramente el Partido Liberal, que tuvo la mayor votación en la Cámara, como usted lo señalaba, y una muy buena votación, la tercera votación en el Senado, podría ser el fiel de la balanza para darle gobernabilidad al próximo presidente, bien sea de derecha o bien sea de izquierda. Pero la gobernabilidad en Colombia va a ser muy difícil para el próximo presidente, no importa quién gane. Ahora, Camilo, también claramente el pacto histórico se alzó como el gran vencedor de toda esta jornada electoral. ¿Esto se trata de un giro real de Colombia, digamos tradicionalmente de derecha, ahora a la izquierda? Sí, sí, señor. Yo creo que claramente el éxito del pacto histórico del candidato Gustavo Petro muestra un giro a la izquierda muy, muy marcado. En un país en el cual Colombia siempre había estado gobernado entre el centro y la derecha y la izquierda nunca había tenido una opción tan clara de llegar al poder como hoy. Ahora también hablemos de otro fenómeno de la jornada. Estamos hablando, por supuesto, de Francia Márquez, que no ganó, pero que sí resultó la tercera más votada en todas estas consultas interpartidistas. Además, fue tendencia en las redes sociales, en Twitter. ¿Cuál es su importancia? ¿La importancia de la figura de Francia Márquez? Bueno, no, Francia Márquez es sin duda alguna la revelación política de estas elecciones. Efectivamente, como usted lo señala, fue la tercera candidata más votada y superó incluso al ganador del centro, que es Sergio Fajardo, en términos de votación. Y es muy significativo porque es una mujer afrocolombiana, la primera, y por lo tanto esa mezcla de ser mujer y afrocolombiana pues irrumpe por completo en la política colombiana. Segundo, es una mujer que nunca antes había hecho política electoral. Tercero, es una mujer que viene de la periferia, de las zonas más pobres de Colombia, de Chocó, y que por lo tanto es un voto de confianza muy importante que ella tiene y el reconocimiento de una serie de desigualdades y de marginalizaciones que han existido para esos grupos sociales históricamente en Colombia y muy profundas. Entonces es una bocanada de aire fresco
el buen resultado de Francia Márquez para Colombia, sí señor. También se hablaba, Camilo, y se especulaba que Gustavo Petro pudiera, hecho ayer, realizar, digamos, el anuncio de que Francia Márquez pudiera ser su fórmula vicepresidencial, no lo hizo. ¿Todavía hay esta posibilidad de que ella sea la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro o está totalmente descartado? No, yo creo que es muy difícil descartarlo por completo, pero también es cierto que en la lógica electoral, pues el candidato Gustavo Petro va a buscar, como todos los candidatos, un complemento de un compañero de fórmula vicepresidencial que le ayude a sumar votos y a cerrar el campo que le falta para llegar a la mayoría absoluta. Sí. Y en ese sentido volvemos a mirar el tema del Partido Liberal, que podría terminar siendo determinante, no solamente para la victoria en la presidencia, sino para garantizarle a un eventual presidente Petro la gobernabilidad en el Congreso. Ahora también, Camilo, Petro lo decía ayer que como estuvieron las cosas en la jornada electoral de ayer, él pudiera ganar en la primera vuelta del próximo 29 de mayo. Por otro lado, los otros candidatos están pues manejando alianzas, dicen que quieren frenar, digamos, la subida de Gustavo Petro. ¿Qué tan difícil puede ser primero que Petro gane en la primera vuelta o qué tan fácil puede ser? Y también qué tan difícil sería incluso si se unen estas dos coaliciones, el centro y la derecha, poder ganarle a Gustavo Petro o por lo menos frenar esa primera ganada en la primera vuelta del 29 de mayo. Va a ser muy difícil ganar en primera vuelta, pero esa es la meta de Gustavo Petro, efectivamente. Y ahí volvemos nuevamente al tema de a quién puede venir a apoyar, a qué audiencias electorales puede seducir Gustavo Petro de cara a la primera vuelta, y claramente pues el electorado de centro y centro izquierda sería su principal objetivo. Hay una cosa que es importante, Raúl, tener en cuenta, si me permite, es que en las consultas hubo un poco más de 10 millones de votos y para el Congreso hubo alrededor de 17, casi 18 millones de votos. O sea, hay 8 millones de colombianos que participaron en las elecciones al Congreso, pero no tomaron decisiones frente a los principales candidatos presidenciales. Entonces, y uno esperaría que para la primera vuelta, como sucedió en el 2018, haya nuevamente 18 millones de votos, un poco más de pronto, de votantes en la primera vuelta. Entonces, nos queda todavía un enorme paquete de ciudadanos que, habiendo podido escoger a Petro en la consulta, no lo hicieron. Entonces, ¿serán ellos los que decidan si van a apoyar a Petro o no? Eso está por decirse, y por lo tanto la presidencial está lejos de estar jugada, y uno no puede concluir por la gran victoria de Petro en estas consultas que tiene garantizada la victoria en las presidenciales. Claro, Camilo, y como usted lo dijo, esos casi 8 millones de votos o más de 8 millones de votos, que no son menos, que pues ahí tendría que estar repartidos en estas elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. Pues todo está por verse entonces. Si bien es cierto que Gustavo Petro fue su alianza, el pacto histórico, ganó en estas elecciones el día de ayer a las legislativas, pues todo también está por verse en las presidenciales, porque como usted lo dijo, son dos votaciones completamente diferentes y hay mucha gente a lo mejor que todavía no está clara por quién votar para que sea el próximo presidente de Colombia. Camilo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Directo América. Feliz resto de mañana. Raúl, muchas gracias por la invitación. Feliz día para toda la audiencia. Muchas gracias.